A favor, 3 votos, en contra, 2. Aprobado en general el proyecto. Aprobado 3-2 el proyecto. Va a producir un efecto muy destructivo, muy perjudicial. En época electoral, todo se piensa que está permitido, no es así. Bueno, y ayer lo que se aprueba en concreto es precisamente esa idea de legislar en torno al cuarto retiro, pero ojo, de ahí pasa efectivamente al pleno, a la sala, podría derivar también en una comisión mixta. La interrogante persiste, ¿habrá o no cuarto retiro cuando incluso este podría darse después de las elecciones? Vamos a conversar de esto con Michel Labbé, economista, quien se opone efectivamente, ¿verdad?, al retiro, y también con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli. Y quizá, Luz, comenzar contigo en el siguiente alcance. El músculo de lo que era esta finalidad electoral que muchos parlamentarios persiguen tras el cuarto retiro, si esto se da después de las elecciones, se pierde ese músculo, se pierde la posibilidad de tener un cuarto retiro efectivo. ¿Lo ve así? Bueno, efectivamente, muchos de estos temas que suelen ser muy populares para la gente y se ha visto en cada uno de los proyectos de retiro, muchos de los hoy día candidatos lo utilizan electoralmente. Entonces creo que hay que tener conciencia de poder analizarlo en profundidad y obviamente aquí escuchando a los expertos de cuáles han sido los impactos de los retiros para que no sean utilizados políticamente, electoralmente en este caso. Entonces, claro, hay algunos que prefieren estirar el chicle para poder hacerlo después de las elecciones, de manera que no los perjudique ni porque votan a favor o porque voten en contra. Mientras otros, esperamos que si esto ya está sobre la mesa, pueda ser discutido para saber quién en realidad tiene una postura u otra respecto de este tema y de otros. Lamentablemente en la política se mezclan ambas cosas, un proceso que es más a mediano plazo, que tiene que ver con la legislación seria, profunda y para todos los chilenos, con los periodos electorales que son de urgencia, de contingencia, de tratar de sacar mayor mayor provecho a este tipo de proyectos, son utilizados. Entonces cada uno saca sus propios cálculos. Para mí lo más importante fue legislar seriamente. Michelle, se habla de que si tiene viabilidad real el proyecto tendría que cambiar, no como está ahora discutiéndose, tiene que ver con que se tributen las rentas más altas, también rechazar el tema de retiro total en caso de enfermedad catastrófica, también el tema de la retención de la deuda alimentaria, también ese es un tema que también, quizá tribute también, hay mucha letra chica. Cual, justamente, y uno de los puntos es que este realmente sea el último retiro del 10%. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, esas son las condiciones que puestan muchos senadores respecto de su voto. Pero la realidad es que cualquiera sea el caso, el retiro del 10% hace un daño gigantesco, no solo a las pensiones futuras de los chilenos, sino que también le hace un daño a todos los chilenos, porque en la medida que sigamos abriendo esta puerta de los capitales, lo que tenemos es un sistema financiero más débil y de menor plazo. Y cuando tenemos un sistema financiero en que no, los plazos son más cortos, no vamos a tener créditos hipotecarios de largo plazo, y con eso lo que hacemos es también cerrarle la puerta a todos los chilenos para poder tener una casa propia. Al final... Pero este eso, perdón, proyecto, que la interrumpa, Michelle, eso ya es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, esa no, es la situación que están viviendo los ciudadanos. Así es. Hoy día los tasas de interés están en niveles que no son históricamente altos, pese a que son mucho más altas que las anteriores. Pero claramente las tasas en los años 90 y a principios de los 2000 eran mucho más altas que esta. El problema es que, escúchame, Tonga, porque si no, no vamos a poder enseñarle a la gente. El problema es... No, es que la idea que sea una conversación, si es que por favor. Si tú no tienes fondos, no puedes prestar. ¿Sí? ¿Se le cortó la comunicación? No, cortaba. Por favor, continúe. No, ya terminé.
Ah, termino. Bueno, se suma también el senador Guido de Girardi a esta conversación. Senador, bienvenido a aparecer en pantalla. Coméntenos usted de las posibilidades reales de que este cuarto retiro tenga viabilidad y cómo podría mutar el proyecto para que salga humo blanco o no. Lo primero, yo creo que estamos en una situación excepcional. Parece que algunos olvidan que estamos en pandemia, que han fallecido 50.000 personas, lamentablemente, que van a seguir muriendo personas, que esta crisis no ha terminado, que esto ha generado una catástrofe social y económica para muchas familias, que hay millones de personas que están en deuda, que han perdido todo y que tienen necesidad de reiniciar su vida, reactivar su vida. Y este cuarto retiro, en un contexto de crisis, yo digo siempre, esto es como un paciente que está en la UCI. Cuando el paciente está en la UCI hay que hacer gastos. Después tenemos que ver cómo se resuelven. Y aquí hay dos criterios que son legítimos. Yo entiendo, hay una preocupación por la salud, la economía y el mercado. Y hay muchos expertos que alertan sobre eso y está muy bien. Pero también hay otros expertos y expertas que son la gente que tiene un vivir cotidiano, que vive el drama social, que vive la carencia, que vive la dificultad de no poder ni siquiera tener dinero para los medicamentos, para pagar la luz, para pagar el agua, situaciones que son muy dramáticas. Entonces, a mí me parece que hay que ponderar ambas cosas. Y en un momento de crisis, para mí, en lo personal, y no es un tema de populismo, es un tema de sensibilidad social, de empatía, de mínima solidaridad, para mí, por lo menos, más importante la dimensión social, el costo social, el sufrimiento social, que la salud y la economía. Después tendremos que preocuparnos de eso. Para mí, la economía y el mercado están al servicio de la gente, no al revés. En Chile hemos tenido una sociedad donde la gente está a servicio del interés de la economía y el mercado y las situaciones son totalmente abusivas. Costos financieros abusivos, la banca, colusiones y abusos de una institución que en un sistema de seguridad social que es un sistema de negocio. Senador. Ahora, yo quiero que espero que todos los senadores y senadoras de oposición apoyamos ya una propuesta, podamos expresarle al país que tenemos una posición unida. Si hay que hacer modificación, si hay que mejorar el proyecto para que todos se puedan sumar, yo estoy totalmente abierto. Creo que esto no puede ser un proyecto pétreo, rígido, y si se pueden hacer mejoramientos, como las rentas vitalizas y otro, yo por lo menos apoyo eso, y lo que nosotros hemos venido concordando es justamente eso. ¿Cómo esta posición puede construir un marco de acuerdo para poder votar en la idea de legislar, pero teniendo un marco de acuerdo donde todos se sientan incluidos? Senador, si me permite, quiero recoger planteamientos. Senador, si me permite, quiero recoger planteamientos como, por ejemplo, los esgrimidos por personas economistas como Michel Labbé. Y el alcance siguiente, hacer la analogía con lo que es su oficio como doctor. Usted está administrando una medicina, dice que efectivamente todavía hay pesar, pero esa medicina a la larga va a generar un daño aún mayor por la inflación, que sabemos que es finalmente un gran impuesto, por usar esa figura, a la gente más necesitada. El pobre es el que sufre más con la consecuente inflación que usted le va a propinar con el cuarto retiro. Eso lo han dicho incluso especialistas como Mario Marcel, del Partido Socialista, ratificado como presidente del Banco Central. Bueno, yo estoy de acuerdo. Esto es como un cáncer. Cuando tú tienes un cáncer y yo tengo que dar una quimioterapia, el paciente va a sufrir, pero le va a ayudar a mejorar la vida, le va a ayudar a salvar la vida. Entonces, lo que pasa es que hay una mirada que yo creo que a veces los especialistas económicos, yo creo que tienen muchas veces una gran insensibilidad. Yo soy el presidente de la Comisión del Futuro, el Congreso del Futuro, y trabajamos con la ciencia. Y hay siempre campaña del terror. Hubo una campaña del terror respecto al retiro 1, respecto al retiro 2, 3, y no fue una catástrofe. Yo soy autor de la ley etiquetada de los sellos negros. Esta ley se acaba de aprobar ayer en Argentina. La ley chilena se aprobó en México, se aprobó en Perú, se aprobó en Uruguay. ¿Sabes lo que pasa? Cuando la aprobamos, la campaña del terror de todos los economistas, de todos estos expertos diciendo que se iba a perder el trabajo, que esto iba a atentar contra la gente, fue gigantesca. De hecho, el presidente de la SOFOFA llegó a decir que se aprobaba la ley de los sellos negros, no le iban a dar más dinero a la Teletón y al deporte. Entonces, aquí estamos acostumbrados a dejarnos amenazar, amedrentar. Y yo, por lo menos, como tengo principios, igual que lo tiene Michelle, yo no los cuestiono los de ella, pero yo tengo que poner en la balanza cuáles son más importantes. Perfecto. Para mí. Y para mí la vida y la salud de las personas
está por sobre otros aspectos. Escuchemos a Michelle. Claro, algunos pueden tener una mirada irónica respecto a esto. Lo acusan de populismo, y yo digo al populismo, a la acusación de populismo, yo digo insensibilidad. No entienden, no saben el sufrimiento que tiene la población chilena. No lo conocen, porque perfecto, no han estado senador. Nunca en una población, no han estado nunca dentro de una escuchemos vivienda encerrada. A Michelle, no conocen esa realidad. Perfecto. Me gustaría darle pase a Michelle para que le conteste al senador y que nos comente de aprobarse un cuarto retiro. Concretamente, ¿cómo cambiaría en lo más cotidiano, el día a día, las compras, el movimiento de la ciudadanía, en los precios, en la posibilidad de comprarse una vivienda, en la posibilidad de arrendar una vivienda? Michelle, por favor, adelante. Yo no he negado nunca que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con la pandemia y que, por lo tanto, tiene necesidades. Y eso es algo cierto. Eso no lo ha negado ni el Banco Central ni ningún economista. Tampoco es cierto que la economía y que los chilenos en promedio estén peor que antes. Eso lo muestran los números y, señor senador, usted sabe perfectamente cómo parte del Comité de Ciencia que los números no mienten. Por lo tanto, lo que tenemos es sí una población muy afectada, definitivamente, pero en promedio los bolsillos de los chilenos están mejor que antes de la pandemia, y eso lo muestran todos los números. Por lo tanto, efectivamente hay que ayudar a la gente que lo necesita, pero esa gente que lo necesita ciertamente no es la gente que aún tiene fondos en las AFP. Quienes aún tienen fondos en las AFP, quien todavía puede retirar fondos, es la clase media alta, porque el resto ya retiró todos los fondos. Lo cual implica que esta medida no es una medida que vaya a la gente con más problemas. Por otro lado, cuando esto se realice, como no va a ir para pagar deuda, porque la gente que lo va a poder retirar ya no tiene deuda, va a ir a consumo. Un gran porcentaje, no el total, pero va a ir a consumo. Y ese consumo va a significar más inflación. Usted mismo, senador, lo dijo. Dijo que esto no iba a tener ni un efecto al tercer retiro, y hoy día tenemos una inflación que va a terminar el año por arriba del 5,8%. ¿Cómo explica usted que eso no es cierto? Y hablemos además también del efecto que todo esto ha tenido ya en los propios fondos de pensiones, el C, el D, particularmente el E. Mermas considerables. ¿Quién es responsable? ¿Lo es el senador Guido Girardi? ¿Quién? Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Gracias. Y hablamos acerca del cuarto retiro, de la imponderable inflación, a cuánto va a llegar, pero ya hay efectos que se han visto. Estábamos hablando de los créditos hipotecarios, entre otras cosas, pero ¿qué hay de la merma en los fondos de pensiones? ¿Cuál es la responsabilidad política? Se lo preguntamos a Guido Girardi. Después, a Michelle Lavey. Bueno, mira, Maru, yo creo que Michelle plantea un tema importante, que mucha gente hoy día está mejor que antes, y eso uno debería preguntarse por qué. Muchas personas están mejor justamente porque hubo un primer retiro, porque hubo un segundo retiro, porque hubo un tercer retiro. Yo la pregunta más bien que haría, ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido esos retiros? ¿Cómo hubiera enfrentado la sociedad chilena una situación catastrófica, dramática, que tuvieron que vivir todos? Acuérdense que todas las medidas de gobierno llegaron tardíamente. El IFE, que finalmente fue un IFE de la dignidad, de 500 mil pesos para una familia de cuatro personas, fue cuando llegó Yanna Provost, la presidenta del Senado. Llevó adelante los mínimos comunes, pero ya llevábamos dos años de pandemia. Entonces, claro, aquí se sacan cuentas muy sencillas, se ven consecuencias nomás, pero no se ve cuáles son los efectos positivos que tuvo esto cuando había una ausencia total de políticas sociales, que eran fundamentales. Lo que pasa es que los economistas trabajan con números, y a mí me parece muy importante que lo hagan. Y a mí lo que me sucede es que como médico yo trabajo con personas, trabajo con sufrimiento humano. Me toca entrar a las casas, me toca ver personas que no tienen ni siquiera para comprar un medicamento, que a veces no tienen ni siquiera para comer. Personas que viven con la tarjeta de crédito para bicicletear, para comprar la comida. O sea, esa realidad, y la reconoció el propio ministro Mañalich, el exministro, cuando fracasó toda la política de gobierno, porque justamente tenían esta mirada de una salud y una sociedad al servicio de la economía y no al revés. De la economía, el servicio a la gente, cuando dice, mire, fracasó todo esto porque yo no sabía el sufrimiento que tenía la gente, no sabía el nivel de hacinamiento, de pobreza. Entonces, yo creo que hay que poner esto en el contexto de lo que hemos vivido. Jamás hubiera habido una política como esta si no hubiera habido pandemia.
Estas son políticas que tienen una situación excepcionalísima y jamás hubiera habido estos retiros si hubiéramos tenido una política social de gobierno oportuna y de calidad. Entonces, hay que pagar costos, sí, pero imagínense que no hubiéramos tomado estas medidas. Ya, dale el paso a... ¿En qué estaríamos? Estaríamos en una situación catastrófica de sufrimiento y de dolor gigantesco. Me gustaría darle paso también a Luz Poblete, secretaria general de Bópoli. Cuando se planteó el primer retiro dijeron no, es uno, una sola vez y nunca más. Y ahora incluso se está planteando, si es que hubiera un cuarto retiro, que este realmente sea el último. ¿Hay palabra real y concreta de los políticos? ¿Se puede creer en que este realmente, si es que se aprueba, sería el último retiro? No, no va a ser posible hacerlo, Tonka, hasta que no se inseren cuál es la real... objetivo de los retiros. Es cierto lo que dice Guido, en el sentido de que se produjo una medida extraordinaria en un momento tremendamente crítico. Y así se ha reconocido la falta de haber llegado tarde, no haber sido universal, y eso también se fue mejorando al paso de los meses con una voluntad política de todos lados. Y eso hay que reconocerlo, porque al final del día acá teníamos que contener una situación y una crisis económica agudizada tremendamente por la pandemia, que además dejó entrever las tremendas brechas que tenemos en varios temas, ¿verdad? Y en ese sentido se dijo en ese momento, se hizo un compromiso que iba a ser por una única vez, entendiendo que el contexto era crítico y era una medida extraordinaria. Luego el gobierno consideró un segundo retiro con otras condiciones para que realmente le llegara a la gente que lo necesitaba y se realizó el segundo retiro. Luego hubo un tercer retiro en el cual ya se fue viendo las consecuencias que dijeron desde el principio. Todos reconocen que es una mala política pública y que se tuvo que hacer porque las condiciones en ese momento eran tremendamente críticas para las familias chilenas. Hoy estamos en otra situación, ha habido un proceso de vacunación que ha permitido que a pesar de que estemos que estar, seguir cuidándonos, que vamos a convivir con la pandemia un buen tiempo y que también por muchos años vamos a convivir con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, creo que es importante poner esos recursos y los proyectos de ley en la reactivación, sobre todo de los trabajos de todos y todas las chilenas que los perdieron, que efectivamente les ha dejado hoyos tremendos, endeudados, que les ha costado reinventarse, y es ahí donde tienen que estar puestos los recursos. Pero se hizo un compromiso que si se aumentaba también el IFE, si se hacía universal, si se extendían sus plazos ahora hasta diciembre y se puede ir en forma flexible, ir evaluando efectivamente la necesidad de los golpes, el impacto con nuevas políticas públicas, con nuevas leyes que favorezcan la reactivación económica y con eso digo los trabajos de los chilenos y chilenas, creo que sea que también hay que considerar en esa misma flexibilidad el impacto que ya están teniendo los chilenos. Yo, al igual que Guido, soy psicóloga, así que veo el sufrimiento bastante más de cerca por 20 años de ejercicio profesional y hoy desde la política. Luis y Poblete. También te puedo decir que el efecto, solo va a terminar, para que después de todo, bueno, solo va a terminar, que sí, los efectos no son solo numéricos. Efectivamente han subido la inflación, ha subido los precios de cosas básicas para la ciudadanía. Y obviamente la gente no está alcanzando a llegar a fin de mes. Y eso además, lo que queda, siempre los que quedan en el limbo, Amaro, son la clase media. Y en ese sentido, el no poder acceder a un crédito hipotecario, que es el sueño de todos, tener una vivienda propia, va a ser algo que les va a impactar. Y también les va a impactar en el día a día solo por ir a la feria. Bueno, y tener eso tan importante que son los víveres básicos para él. No hay órdenes de partido a la hora de votar, pero caramba que se sufren las consecuencias si no se alinea uno. Karina Goich fundamentó las razones por el cual se descuadra justamente y vota en contra del cuarto retiro y no es la única. Montes acompaña. Escuchemos sus declaraciones. Perfectamente y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos. Por algo los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio y cotización obligatoria. Lo que tenemos que decir con mucha transparencia y franqueza es que si seguimos por la vía de los retiros, solo vamos a hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas. Yo también quiero terminar con el modelo de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores.
Ahí son parte de las declaraciones entonces de la senadora Goch para Michelle Abe como economista. En concreto, si hoy la situación de inflación resiente los bolsillos de los ciudadanos con un cuarto retiro, ¿usted podría darnos ejemplos? ¿Cómo impactaría eso en cada una de las personas? Y también su respuesta, que está de acuerdo con lo que dice Carolina Goch. Bueno, no sé si en el caso de terminar con el sistema de FP o no, pero coméntenos las dos cosas que le dije, por favor, Michelle. Sí, a ver, primero al senador quisiera decirle que yo entiendo que él tenga una visión respecto de los economistas que somos insensibles y que no entendemos y nunca hemos visto la pobreza, pero le puedo decir que está totalmente equivocado, señor senador, porque usted no sabe de dónde vienen las personas y no conoce sus historias. Lo segundo es que en qué momento esas personas que no tienen que comer, a las cuales usted ve todos los días, según usted, esas personas tienen fondos en sus cuentas de ahorros de pensiones. Esas personas no tienen fondos y por lo tanto este retiro no es para esas personas. Los retiros son para gente que todavía tiene fondos. Si esas personas tenían fondos, ya los retiraron hace rato. Y tercero, ¿cómo nos afecta? Bueno, la inflación nos afecta tan fácil como que una inflación de 3% implica que si yo ganaba 100 mil pesos en enero, esos 100 mil pesos me alcanzan a comprar el equivalente a 97 mil pesos en diciembre. Eso es una inflación de 3%. Cuando la inflación es 10%, me alcanza para comprar 90 mil pesos. O sea, me quitaron 10 mil pesos de mis ingresos. Y finalmente, si llegamos a los casos de Argentina, bueno, alcanza para comprar 50 mil pesos. Me quitan el 50% de mi ingreso. Eso se llama impuesto a inflación. Lamentablemente, Tonka, Amaro, yo me tengo que retirar porque tengo una reunión ahora, así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, Michelle, por darse el tiempo y conversar con nosotros y entregarnos su punto de vista. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Recogiendo esos planteamientos, sí. Senador, esto no va destinado a los más vulnerables. Ese es un hecho, se sabe. Lo que pasa, Amaro, es que yo siempre creo que todos los puntos de vista son legítimos. Tiene que ver con el vivir cotidiano, donde uno está, de dónde mire. No quiero decir que yo los economistas son solo insensibles. Yo digo que trabajan con números, no trabajan con personas. Y es muy distinto cuando uno ve una planilla de números a cuando tú tienes que vivir en la realidad de las personas. Hay personas hoy día... Claro, tú puedes decir la inflación va a afectar a las personas, pero hay personas que no tienen nada. O sea, es muy distinto que esto pueda afectar a algunas personas que tienen, pero estamos hablando de muchos chilenos y chilenas que no tienen nada, que perdieron el trabajo, que tenían, en algún momento trabajaron en un restaurante, quedaron cesantes, se endeudaron, no tienen nada. Entonces, tal vez hay que poner las cosas en su justa dimensión. ¿Van a haber personas que son vulnerables, que tienen acceso al retiro? Sí, hay algunos. Fundamentalmente personas de clase media, pero cuando hay catástrofe, yo creo que todos somos vulnerables. Tú puedes tener incluso una persona que tenía un buen vivir, que ganaba 5 millones de pesos y quedó sin nada, porque estaba justamente vinculado a alguna actividad de turismo, alguna actividad que desapareció. Entonces, yo te quiero poner un ejemplo. Yo conozco a un joven que vive en la Cuesta de la Dormida, que es un campesino. Entonces, me planteó el otro día si yo iba a apoyar el cuarto retiro o no. Y le pregunto por qué. No, mire, ¿sabes lo que pasa? Que yo trabajo cuidador, pero tengo una pequeña casa muy pobre. Es una piscina. ¿Y cuánto te costó la piscina? 4 millones de pesos. ¿Y cómo pagaste la piscina si tú ganas a lo mejor 600 mil pesos? No, es que saqué los retiros. Y ahora quiero arreglar mi casita porque con el cuarto retiro quiero transformarla en un Airbnb y ofrecerla porque eso me va a permitir mejorar mi vida. O sea, yo creo que también pensemos en que para muchas personas que no tienen opción, y yo estoy de acuerdo, esto va a subir los créditos, claro, pero las personas tienen la posibilidad del cuarto retiro frente a estos créditos, que además en Chile son totalmente abusivos, no pueden tomar crédito porque no les van a dar, pero el cuarto retiro en cierta manera es una forma de autopréstamo. O sea, tenemos que entender que esto no es una situación normal. A mí lo que me parece increíble es que estamos hablando de un país que está en pandemia. Si Santiago retrocedió a fase 3, por favor, ¿quién dice que esto ha terminado? Es como si esto hablaran de un mundo utópico. No, estamos hablando de un país que está en la UCI, de una humanidad que está en la UCI. Y si no tomamos conciencia de eso, entonces estamos hablando de realidades distintas. Yo pido que hablemos de la realidad concreta en que estamos, no de una realidad de ficción
de una realidad ideal. A propósito, senador, un segundo retiro, un tercero, en una realidad sin pandemia, sin esta Sí, senador, queremos compartir con usted brevemente. Senador, puntos de vista distintos, pero ¿cuán legítimo es lo que va a haber a continuación? Queremos compartir con usted esta gráfica, Tonka. Justamente a propósito de los dichos y la opinión de la senadora Karina Goic, la diputada Pamela Giles dijo lo siguiente, lo voy a leer. La señora Goic, que lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer, parece que no considera que hoy hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el cáncer de sus hijos, y no son pocos los casos. Es parte de los dichos de Pamela Giles. ¿Es un todo vale en esta pelea? Hay gente, para que lo sepa, Carolina Goic, que tiene cáncer como tuvo ella y no se lo puede tratar porque no tiene el cuarto retiro. Gente que tiene hijos con cáncer, que a diferencia de ella, sentada en sus privilegios, no se lo puede tratar porque no pueden vivir con 177 mil pesos. Ahí está. Parte de los varios dichos que ha tenido Pamela Giles como diputada. Para Luz, ¿hay un todo vale cuando las personas entregan su opinión y no están en el curso de este conglomerado, y particularmente con lo que ha llamado la líder, en este caso la candidata presidencial Yasna Proboste, y tienen estos dichos y se repite? Porque en general el bullying que ha tenido la senadora Goic ha sido muy potente en redes sociales. Luz. Eso es justamente la polarización que estamos viviendo, Tonka. Creo que es inaceptable, sobre todo los políticos, que están tremendamente desprestigiados. El Congreso, uno de las instituciones que tiene más baja aprobación justamente por este tipo de dichos. Yo creo que es válido, y aquí estamos con Guido, debatiendo sobre un tema, poniendo las ventajas y desventajas de un cuarto retiro en particular. Hay reconocimiento a veces cuando se hace una política pública o una ley que uno puede no estar de acuerdo y luego entender que sí tuvo un efecto positivo, pero también abrirse a que las cosas son bastante más complejas y que sí también tienen efectos negativos, y que cada uno de esos procesos en su mérito necesita de una evaluación especial. Creo que lo que ha pasado con Carolina Goic me parece realmente repudiable, porque creo que no podemos hacer uso de una enfermedad que es tremendamente dolorosa, que además la viven muchas familias chilenas. Menos mal existe una ley que ella misma promocionó, que tiene que ver con la ley de cáncer, para que ningún chileno se quede sin tratamiento, ningún niño, ninguna mujer. Acabamos de terminar el mes de la prevención del cáncer de mama. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra cercanía esa enfermedad? Creo que no vale todo, Tonka. O sea, el bullying como tal cual tú has comentado ha sido horrible para una senadora a la cual yo admiro muchísimo, a pesar de que en muchas cosas no pensamos igual. Creo que aquí hay políticos de así como hay personas que desprestigian la política, creo que hay personas tremendamente valoradas que han dedicado su vida al servicio y no se merecen incluso amenazas de muerte por pensar distinto, por tener otra idea de las cosas. Creo que es ahí donde tenemos que ser tremendamente rigurosos, tenemos que alzar la voz en esas cosas de que no podemos permitir tratarnos así entre personas, porque eso es lo que ha aumentado la odiosidad, la polarización en nuestro país, y nos permite muy poco llegar a los acuerdos que necesitan los chilenos, que están justamente viviendo crisis como las que estamos comentando en este programa. Bueno, y a falta de Carolina Goic hay otro voto importante también de parte del senador Montes, de las propias filas del Partido Socialista. ¿Qué están tratando de hacer para cambiarlo de parecer? Por ahora lo suyo es una negativa. Guido Girardi, ¿qué nos puede comentar al respecto? Primero, toda mi solidaridad, y estoy de acuerdo con Luz, con Carolina Goic. A mí me toca trabajar con ella. Estamos junto a la Comisión de Salud, estamos junto a la Comisión de Futuro. Yo creo que es una persona muy valiosa y nadie se merece eso por sus ideas. O sea, yo creo que tenemos derecho a pensar distinto, y justamente la esencia de una democracia es la pluralidad, el respeto a la diversidad de opiniones. Y yo, evidentemente, en este caso tengo una postura distinta con ella, pero no vamos a convencer a Carolina Goic amedrentándola, denostándola. Me parece que el camino es totalmente equivocado. Yo quiero conversar con ella porque creo que una mujer es valiosísima, y convencerla que la oposición requiere estar unida, y que a veces es legítimo tener una opinión, uno que cree que su opinión es la verdadera, pero a veces tiene que ponerse a disposición de construir colectivo. ¿Qué falta para convencer a Montes? Bueno, lo mismo. Yo creo que con Carlos hay que conversar. Carlos, al igual que Carolina, es una persona muy valiosa.
nadie puede tener duda de ello, tiene una postura que es legítima. Conversar es un concepto, sí, pero estamos hablando de política dura, hablemos acerca del aterrizaje. En la conversación, ¿qué va a poner usted en el tapete? ¿Qué van a poner otros como usted también en el tapete? ¿Cómo cambiar de parecer a una persona como Montes? ¿Se puede? Porque de lo contrario, se ve difícil el cuarto retiro. No, mira, yo creo que Carlos, evidentemente tenemos que tener una conversación. Yo creo que hay temas más de fondo, como tiene que ver con el modelo de desarrollo de Chile, que es un país extractivista, que es un modelo de desarrollo que renta de los recursos naturales y ese recurso queda en manos de uno muy poco. Tenemos un problema estructural, un país que paga pocos impuestos, los que tienen más. Tenemos que hacer cambios profundos. Y esto no va a resolver todos los temas, pero es lo concreto, Carlos. Yo creo que, y por eso yo he dicho, que estamos dispuestos a mejorar este proyecto, que lo que estamos trabajando es un acuerdo que tiene que ser formal, escrito, de situaciones y modificaciones que hay que hacer a este proyecto para que personas como Carlos y personas como Carlos Govich se puedan sumar. Es decir, vamos a hacer un acuerdo político que se va a traducir en un documento de compromiso, que una vez que se apruebe en general esto, bueno, lo que vamos a hacer es mejorar este proyecto en la dirección de aquello que hayamos firmado. Ya estamos contra el tiempo, pero pulgar arriba, senador, si solamente como conclusión puedo sacar la conclusión de que efectivamente esto lo más probable es que termine en una comisión mixta y finalmente, si es que se llega a aprobar, sería después de las elecciones. ¿Veo su pulgar? ¿Es una conclusión admisible para usted? Yo creo que es posible, pero sobre todo yo creo que es una medida, yo quiero reiterar, urgente, que es una medida social, es una medida extraordinaria, tiene que ver con la situación dramática que están viviendo los chilenos. Todo populismo es sensibilidad social y compromiso social. Queremos agradecer.